Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión en particular hablaremos acerca de por qué mi laptop o computadora no quiere reconocer el USB. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial, y lo cierto es que estos tienen muchísimas características y funcionalidades que los hacen un sistema operativo muy completo, ya sea para trabajar, estudiar, distraernos, etc. Y lo cierto es que para poder manipular el sistema operativo vamos a necesitar periféricos, como por ejemplo el teclado, ratón, etc. Y en algunas ocasiones, al momento de conectar un teclado o un ratón o incluso una memoria de almacenamiento a nuestra computadora mediante USB, esta no funciona correctamente o directamente no funciona. Por esta razón nos han estado preguntando acerca de qué deben hacer en estos casos. Y es que déjame decirte que lo primero es identificar el problema. Por ejemplo, si estás conectando cualquier dispositivo a los puertos USB de la parte delantera o de la parte lateral de tu computadora y este no funciona, lo más probable es que tengan estos conectores deshabilitados o desconectados. En este caso necesitas abrir tu ordenador y revisar cuidadosamente de que el cable que esté saliendo desde el puerto USB llegue correctamente a la placa, ya que si este no llega o está desconectado, necesitarías conectarlo para solucionar tu problema. Para esto también puedes intentar conectarlo en la parte trasera de tu computadora. O si estás utilizando una laptop, revisar en cada uno de los puertos, ya que suele suceder que solo se dañan o no se conectan algunos puertos y otros siguen funcionando sin problema, por lo que te recomiendo de que lo pruebes en diferentes puertos a ver si funciona. Y en caso de que no funcione en ningún puerto USB, lo más probable es que sean problemas con los drivers. En este caso te recomiendo de que te dirijas a tu computadora y una vez acá simplemente vas a venir al menú de inicio y acá vas a buscar administrador de dispositivos. Acá adentro debes dirigirte al apartado de puertos USB o controladores de bus de serie universal. Y acá adentro primero vas a seleccionar en buscar cambios de hardware. Esto para poder refrescar todo este panel. Cuando lo hagas simplemente te recomiendo de que en cada uno lo deshabilites o lo desinstales, para que de esta manera se vuelva a actualizar de forma completamente automática o simplemente las actualizas. Esto lo debes hacer con cada uno de los puertos de forma completamente independiente. Aunque eso sí, recuerda conectar tu computadora a internet para que de esta forma ya pueda conseguir los drivers que necesita para los puertos USB. Como pudiste ver, es bastante sencillo solucionar este problema. Aunque si esto sigue sin funcionar, te recomiendo de que reinstales el sistema operativo, ya que en muchas ocasiones suelen ser problemas con el sistema operativo y no te deja funcionar algunos periféricos o puertos de tu ordenador. Que de hecho en nuestro canal tenemos un video explicando detalladamente cómo formatearlo o reinstalar el Windows, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.